impresiona. Espectacular. Qué fuerte es. Vamos a encarnar, ahí está Ale, allá está el Coli con Pablito. Así que en un rato vamos a tomar unos mates. No nos dejó ni acomodar, son casi las 7 de la mañana. Yo habré llegado, sí, 6 y pico, y la verdad no alcancé a tirar la tercera caña, que una voló. Así que bueno, ahí estamos. Ahí va Pablito tratando de arrimarse a la bajada allá abajo, ¿no? Donde está Col. Sí. Es complicado y peligroso esta zona de barrancas. Bueno, ahí la carpita de Pablo. Se la ve alcanzar, así se saca una foto y después la liberamos. Bien, Pablito, qué difícil que es subir acá. Oh, qué carbón. Hermoso, muy bien clavadito. Perfecto. Hermosa carpa. Muy bueno. Espectacular, Pablito. Te sacó Pablo. 4 kilos 600. Precioso. Hermosa carpa. Ahí le estaba pegando una llevada, se siente la chicharra. De a poco van saliendo. Bueno, ahí están por copiar la carpa. Espectacular. ¿Qué equipo? ¿Qué dúo? ¿Qué sacaste? Una vieja. Bueno, qué grande, Ale. ¿Había pescado, vieja? Sí. ¿Sí? Por lo menos trabajó la canita. ¡Qué pique! La de Pablito. Agárralo, Pablito. Ahí. Espectacular. Qué pique hermoso, Pablo. Sí, la verdad que sí.
Esa pesada, ¿no? Esta es grande, Coli. Nos cagó. Se cortó. Qué pena. ¿Qué va a hacer, Pablito? Bueno. A la próxima, a la próxima. Qué lástima. Sí, ha cortado el multifilamento, sí, seguramente algún hierro o una piedra filosa. Pero... qué pena, una carpa grande era. Bueno, acá Ale traía algo, también se le enganchó. Por lo visto hay mucho enganche, pero creo que algo trae. ¿Viene algo, Ale? Sí. Perfecto. El hombre de las 10. Grande, Alesa. Ah, espectacular, viejón. Por Dios. Espectacular. ¡Qué pique! Vamos, ese viejo nomás. Mira, mira. ¿Dónde se fue? ¿Sí? ¿Verdad? No sé ni dónde está. Ah, está. Sí, está haciendo. Ajustale un poco el tren. And silently, it could build and build until you find the sea. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure. I just wanna be a loner. Some can't stay sober. Looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck. Under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Qué bestia. No luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop. Unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. Not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless. Psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. El otro en la cola se enganchó. Vamos de vuelta. ¿Qué
complicado atrarla, sí, de costado. Sí. Tengo que ayudar a la caña, pues si no, viste. Ah, ahí está el tema. Ahí, ahí, eso. Hay un ramo. Ahí, no sé si una rama. Un cuadro de bicicleta. Ahí. Ahora lo vamos acá. Acá está el pedal, todo. Ahí. Mira, qué hermoso. Sigue superando el récord. Mira. Guarda que no se vaya. No te vayas, mamá, no. Qué hermosa, ¿eh? Se ve. Vamos a pesarla. A ver si puedo subir esto. Bueno, espectacular, Coti. Bueno. Llegaste justo con la caña. No me dejan tomar mate. Pero estamos tomando mate tranquilo. ¿Tironea, Coli? Sí, pelea porque es chiquita, viste que son las chiquitas, son más peleadoras. Ah, chiquita acá, estamos hablando de 3 kilos para arriba. ¿Eh? Correcto. Oh. Tenemos que bajar esta barranca. Claro, es peligrosa, pero bueno. Ahí bajó Ale con el copo. Coli, tranquilo, ahí se va arrimando. ¿Qué pasó, Ale? Había una trampa. Desapareció. Había un pozo. Venite acá donde estés, Ezequiel, vení. Vení, vení, que te va a lastimar. Hay mucha porquería. Sí, está debajo de los juncos. No podemos pisarlo porque hay un pozo. Pero bueno, complicada la pesca, pero por lo menos está entretenida. Bueno. Adentro. Muy bien, Ale. Ahí está. Logramos capturar. Se había complicado, se había trabado debajo de los juncos, hay como un pozo y bueno, no la podíamos sacar, pero bueno, ahí lo logramos. Nos retiramos, Coli. Vamos a levantar todo. Bonita jornada. Espectacular. Pasamos re bien, nos divertimos, hicimos lo que nos gustaba y pescamos. Bueno, gente, ya estamos levantando el equipo, nos vamos a retirar. Hicimos, como pudieron apreciar, una pesca espectacular. Inicia el sol, la verdad está pegando muchísimo, acá no tenemos sombra. Bueno, así que acá estamos con Pablito, Ale, el Coli realmente no sé dónde se metió, pero nada, juntamos el equipo y bueno, estaremos viendo pronto en una nueva aventura. Los que no se suscribieron al canal, por favor háganlo, vean los videos largos, no solamente los shorts, que eso ayuda mucho al canal, y nos vemos en la próxima aventura.